¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os traigo otra estrategia para reventar a ese Delphox de 7 estrellas, pero en este caso de un solo golpe. No te lo quieres perder, así que vamos a darle caña. Antes de nada, chicos, ya tenemos por supuesto la descripción de toda la Terra Incursión a la perfección. Aquí tenéis todos los movimientos que puede tener, que son muy sencillos. No tiene Shadow Ball, no tiene Onda Certera, no tiene nada. Simplemente Fuego, Psíquico y Hada. Muy sencillo, con su Will-O-Wisp, con el Magic Room, algo que me ha sorprendido muchísimo, y con Nasty Plot, que me parece algo a tener en cuenta, aunque tampoco es una locura. Y sin más, vamos con esa estrategia. Pues chicos, aquí estamos delante de la Terra Incursión y el Pokémon que vamos a utilizar para reventar a este Delphox no es ni más ni menos que el todopoderoso Dios Arceus. Aquí lo tenéis. Por supuesto, yo ya he conseguido a mi Delphox y lo hice con Cerulege. Tuve fe máxima en este Pokémon y funciona a las mil maravillas. Lo hice a la primera sin ningún tipo de problema, así que como veis, no era tan difícil como esperábamos. Heatran también funciona, me lo habéis dicho en los comentarios, en el Discord. Me habéis dicho, Heatran funciona increíble, también lo puedes utilizar, genial. Bueno, todos ellos creo que son perfectamente viables, pero Arceus tiene una estrategia de One Hit KO. Como veis, lo tenemos equipado con el Expert Belt. Este Arceus, por cierto, si lo queréis, lo vais a tener en el servidor de Discord para pedirlo gratis. O sea, no tenéis ni que preocuparos con la cinta experto en Shiny, por supuesto. Y con este set de movimientos, recuperación, bomba ácida, paz mental y metaláser. Eso sí, es importante que sea teratipo acero también para poder pegar con ese metaláser que, vamos, el Delphox va a explotar, ¿de acuerdo? Y sin más, chicos, vamos a ver cómo funciona. Ahí estamos, chicos, entramos en nuestra Terra Incursión y empezamos, como no podía ser de otra forma, con Arceus. Por cierto, que Arboliva sea mi compañero nos va a venir increíble para no preocuparnos casi de la vida. Como veis, el Delphox lo primero que hace es un brillo mágico que no nos tendría ni que preocupar porque no nos quita prácticamente nada. Y nosotros vamos a poder ya empezar a spamear los paz mentales, ¿vale? ¡Pum! En cuanto entramos, paz mental. Hasta llegar a 6. O sea, tranquilos porque no os va a one-shotear, salvo que os haga un crítico, salvo que, yo que sé, cualquier cosa extraña. Por norma general no debería tumbaros. Y si estáis cerca de perder mucha vida, pues os tiráis un recuperación y santas pascuas. Voy a hacer todos los pads mentales y ahora volvemos. Fijaos, se acaba de poner el escudo en Delphox, no os preocupéis por esto, ¿vale? Esto es más o menos creo que en el segundo turno. Fijaos, llevo solo dos pads mentales, se pone el escudo. Nosotros seguimos a nuestra bola. Paz mental y paz mental. Fijaos que es que no me quita nada con las llamaradas que me está haciendo. Tengo casi toda la vida y el campo de hierba de nuestro amigo Arboliva está funcionando a la perfección, la verdad. Perfecto, vamos con el sexto y último paz mental. Y ahora, una vez tenemos toda la defensa especial y todo el ataque especial, lo que tenemos que hacer es activarnos el Teracristal. Para eso, chicos, lo que hacemos es empezar a spamear bomba ácida, que además de poder activarnos el Teracristal, nos va a permitir ir bajándole la defensa especial a ese Delphox. Le tiramos bomba ácida, son solamente 3, así que se los tiramos tranquilamente. Y si te absorbe la energía del Teracristal, no pasa nada, tú sigues igual, pim pam pum, hasta que actives el orbe. En teoría, con 4 como mucho vas a poder activártelo, ¿vale? Así que, vamos, que lo vas a aguantar todo y no vas a tener ningún tipo de problema. Fijaos, segundo bomba ácida. Y en el tercero nos va a permitir activarnos ya lo que sería el Teracristal, ¿vale? Ahí está el tercero. Perfecto, cada vez le vamos quitando más, como es normal. Y eso que es bomba ácida, que no pega nada. Hace llamarada, lo falla, o sea, esto nos viene increíble para no estar con poca vida. Y no nos ha reseteado el orbe, así que podemos tranquilamente, si no me equivoco, ir ya con el Teracristal y poder pegarle. Pero, voy a verlo. Vale, sí, tenemos el Teracristal, pero antes, chicos, tenemos que hacer al ataque, ¿vale? Para potenciarnos aún más y pegar ya la leche del siglo. Ahí está, nos ha subido ataque, ataque especial. Llamarada que vuelve a fallar. Muchas gracias Delphox, te lo agradezco. No ha fallado ni uno hasta ahora, así que bueno, se agradece que falle alguno. Y creo que ahora nos ha quitado la energía del orbe. ¿Es posible?
Vamos a comprobarlo. Sí, no pasa nada. Volvemos con el bomba ácida. Creo que con uno más vale. Creo. Pero dejadme comprobarlo rápido. Sí, él sigue con la defensa especial al mínimo, lo cual es God. Y creo que ya vamos a poder teracristalizar, si no me equivoco. Vamos a ver, porque se queda esto un poco pillado. En efecto, chicos, Metalaser y este Delphox va a desaparecer, literalmente, de un hit. Sin más, nuestro Arceus Shiny Tera Acero, que está guapísimo. Ahí lo tenéis. Y cuidado porque el Metalaser puede fallar. Y si falla, has perdido la raid. Así te lo digo, pero bueno. Que como mucho te puede costar dos intentos, ¿vale? Ahí va el Metalaser. Delphox. ¡Pra! Desaparece. Arceus debilitado. Sí, sí, sí. Y Delphox se ha hecho añicos. Ha explotado literalmente. Ahí está, chicos. Fácil, sencillo. Y la verdad que, o sea, es que no tiene ni misterio. Pues ya está, chicos, con este Arceus ya veis que lo podéis explotar en mil pedazos y si lo quieres te lo dejo en un archivo en mi servidor de Discord para que se lo pidas al Ecobot tranquilamente y ya sabes, te lo vas a pasar en un plisplas. Y hasta aquí el vídeo, chicos, espero que os haya gustado, reventad ese botón de like y suscribiros que es totalmente gratis, hermanos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!